Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Reaccionando. Les saluda Manuel Cabezas. Nuevamente muy contento de estar unidos con La Mancha Youtubera para conversar, como suele ser todos los lunes a las 10 y 30, sobre las noticias más relevantes, los comentarios más interesantes sobre el tenis peruano. Bueno, como bien saben, Reaccionando es un espacio de tenis peruano donde solemos interactuar con ustedes a efectos de leerlos, comentar, debatir e incluso también actualizarnos de cierta información, siempre La Mancha Youtubera colaborando en cuanto a noticias que involucran a los tenistas peruanos y, por qué no, también asuntos que conciernen al tenis en general. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente a todos por estar unidos en esta transmisión. Quiero saludar a Raúl Camacho, que ya está unido desde temprano. Un saludo para ti, Raúl Camacho. Ahí me haces algunas preguntas, unos comentarios. Muchas gracias, ahora lo respondo. Y también Bruno Macha, que también está unido, como siempre, en esta transmisión. Un saludo para ti, estimado Bruno. Y los invito a todos los que están ya unidos a esta transmisión para que se puedan sumar al chat en vivo, hacer sus comentarios, sus preguntas y poder ir informándonos de lo más importante del tenis peruano. ¿Ok? Voy a leer rápidamente los comentarios, los primeros comentarios. Aquí un poco para, antes de leer los comentarios, de hecho vamos a hablar del Challenger de Sao Paulo, que empieza el día de mañana para los peruanos, muy temprano, 9 de la mañana, Gonzalo Bueno debuta, y luego a eso de la 1 de la tarde, más o menos, aproximadamente, en tercer turno, hace el debut Juan Pablo Varillas. Ambos ciertamente favoritos a priori en sus encuentros, más favoritos Juan Pi Varillas, obviamente. Y Gonzalo Bueno también en realidad ha tenido una buena. Recordemos que ambos iban a jugar con jugadores provenientes de la Quali, así que creía que ambos han tenido buena fortuna en los emparejamientos. Repito otra vez, Juan Pi más favorito que Gonzalo Bueno, obviamente. Y quizás, quién sabe, lo más probable que tengamos un duelo peruano, lamentablemente, en segunda ronda. ¿Correcto? Entonces, vamos a comentar ese tema también. Mañana también debuta en el torneo que va a jugar en Tarragona, en Cataluña, debuta Ignacio Buse, que hoy día está de cumpleaños. Ignacio Buse cumple 20 años el día de hoy. Es categoría 2004, así que está de onomástico. Bueno, en realidad ya en Europa pasó, ya en Europa es 26 de marzo, así que un saludo para Ignacio Buse. Que alguna vez, recuerdo que una vez en un programa de fanático del tenis con Yeltsin Ramírez, apareció ahí en el chat saludando. Así que si por ahí está, un saludo. Si por ahí está escuchando el programa de madrugada, sé que tiene insomnio en Barcelona o en Tarragona, un saludo para Ignacio Buse, a quien también lo hemos entrevistado más de una vez, en Hablemos con, justamente con Yeltsin Ramírez, de muy jovencito, Ignacio Buse. Y también, bueno, siempre ha tenido muy amable Ignacio Guse accedernos a notas post partidos en los challenges que se ha jugado acá en Lima. Y mañana también, mañana tenemos buena participación peruana, aparte de Ignacio Guse, va a jugar también Romina Kuno. Romina Kuno va a jugar mañana en dobles en el W50 de Sao Paulo, lamentablemente el día de hoy. Iba ganando su partido ante una japonesa que está ubicada un poco más del 1000 y le remontó la japonesa y perdió 6-1. Una lástima de Romina que aparentemente andaba bien caminada en el primer set ante una tenista de menor ranking que ella. Si bien es cierto, Romina recién reaparecía luego de 2 meses, ha tenido una lesión ella. Pues sí, no deja de sorprender de todas formas la derrota y ojalá que mañana en el dobles pueda tener su recuperación. Así que muchas gracias a todos los que están ya uniéndose a la transmisión.
Acá tengo medio raro mi consola, no sé qué está pasando, pero veo que estoy en vivo, así que sigo conversando con ustedes, estimada mancha youtubera. Ok, vamos a leer algunos comentarios, vamos a comentar esto, lo que les digo enseguida de los partidos que van a tener el día de mañana a los tenistas peruanos, o cómo le va a ir a los tenistas en la semana. Vamos a leer los comentarios a Raúl Camacho, que dice, pregunta por el futuro de Dominitín, ¿no? No levanta cabeza, tal cual, estimado Raúl Camacho, no levanta cabeza Dominitín, y un poco extraño que no pueda subir más en el ranking, no está teniendo un buen inicio de temporada. Él ha tenido sus buenos pasajes, sus pasajes muy competitivos en algunos tramos, me refiero a los últimos año y medio, 2 años. Llegó a una semifinal de ATP, le ha ganado a Juan Pivarías en la gira Hard Indoor el año pasado en Asia, recordemos, pero como que no está teniendo ya una buena actuación últimamente Dominitín. Parecería que ya se le fue el mejor momento a Dominitín, y creo que si bien aún puede seguir jugando, aspirando a jugar algunos ATP, últimamente mayormente está jugando Challenger por su ranking, si bien puede tener la aspiración, me parece que ya no va a ser el tenista protagonista como lo fue. Recordemos que Dominitín llegó 2 veces a la final de Roland Garros, no perdió esas 2 finales y sí pudo ganar la final del US Open ante Sasha Zverev el año 2020, en ese US Open a puertas cerradas, post pandemia. Así que una lástima que Dominitín no pueda mejorar su nivel, y yo creo que ya no va a ser el Dominitín de antes. Muy bien, Renzo Muñoz dice, Manuel, me sorprende que Gonzalo no esté inscrito en Chile 50 de Tucumán. ¿Crees que será porque hará una gira europea como el año pasado y alterna entre B25 y Challenger, y que por ahí use el Accelerator? Sí, justamente también me llamó la atención un poco que él no se haya inscrito en este Challenger 50 de Tucumán. Bueno, un Challenger que en realidad se confirmó luego, ¿no? No estaba en el calendario, o sea, no estaba en al menos el calendario ATP originalmente, luego apareció, y sí, un poco sorpresivo que él no se haya inscrito. Queda claro que Challenger 50 aún es una categoría apropiada para Gonzalo Bueno y también obviamente para Ignacio Buse. Así que no creo que por ahí vaya la decisión, ¿no? Es decir, no creo que vaya porque Gonzalo Bueno no considere que un Challenger 50 le aporte. Yo creo que sí le aporta, aún por el ranking que tiene él. Él aún no está a top 300 siquiera, entonces un Challenger 50 sí le aporta. De hecho, sería uno de los principales sembrados si es que hubiese jugado este Challenger. Recordemos que Gonzalo Bueno lleva una racha muy negativa con tenistas dentro del top 300, que son los que él mayormente enfrenta en un Challenger 75. En un Challenger 50, como hemos visto en la lista de entrada, son 3 o 4 tenistas solamente los que están en el top 300, así que ciertamente es un Challenger como para que él pueda llegar a instancias finales. Asumo que debe haber una decisión logística, porque por competencia, de todas maneras, era una buena oportunidad para Gonzalo Bueno. Debe haber alguna explicación logística, en el sentido de que puede ser lo que indica Renzo, que él ya aspire a viajar a Europa y sea esa semana la que él necesita para viajar a Europa. Pero repito, Challenger 50 es todavía una categoría apropiada para Gonzalo Bueno. Ojalá que por ahí no vaya la decisión, ¿no? Porque Challenger 50 sí es importante para él. También puede ser la lejanía, ¿no? Esto se juega en Tucumán. Si bien él radica en Buenos Aires, puede ser pues que irse al norte, ¿no? Al norte de Argentina no sea para él la condición apropiada, a lo mejor, no lo sé. Su entrenador es argentino, así que él debe conocer muy bien las características de cada ciudad. Muy bien, un saludo, Raúl Camacho, que nos pregunta si nadie llega a jugar Roland Garros, ¿jugaría con Wildcard o ranking protegido? Con ranking protegido, de todas formas. Wildcard no tiene por qué pedir Wildcard, porque con ranking protegido, sencillamente, él está en el cuadro principal. En el Australian Open, y acá tiene que ver mucho con las opciones de Juan Pivarías para ingresar a Roland Garros, en el Australian Open
hubo siete tenistas que jugaron el cuadro principal con ranking protegido. ¿Ya? Es por eso que en mis cálculos, para que Juan pueda ingresar a Roland Garros, estoy siendo bastante conservador. Recordemos que por ranking entran 104, ¿no? El cuadro principal lo conforman 128 tenistas. Por ranking 104, 8 por wildcard y 16 por qual. Ya, esos son los tenistas que van a participar en el cuadro principal de Roland Garros. Pero de los 104 por ranking, pues hay que descontar aquellos que van a usar aquí protegidos, que no están dentro de esos 104. Y, como dije, en Australian Open fueron 7. En teoría debe ser puesto 97, pero ok. No sé si los 7 se animen, por ahí alguno, no sé si es Chile, Mario Chile, que podría usar aquí protegido, está todavía con temas físicos, no sabemos si se va a animar a jugar Roland Garros. Así que yo le calculo 6 tenistas que podrían usar el ranking protegido. Denis Shapovalov, por ejemplo, también podría usar el ranking protegido, pero vamos a ver si tiene buenos resultados aquí en estas 2 semanas y por ahí que no necesita el ranking protegido. ¿Ya? Ingresa por ranking. Vamos a ver este tema, pero digamos que son 6. Por consiguiente, Juanpi debía estar en el puesto 98 para poder entrar a Roland Garros. ¿Ya? El puesto 98 que, para mis cálculos, debería llegar a 620 puntos. A 620 puntos Juanpi debería llegar para ingresar a Roland Garros. Luego quizás podemos ya hacer números más finos sobre qué necesita Juanpi Varías en estas 3 semanas de competencia antes del cierre, antes del corte de Roland Garros, que es el 15 de abril. ¿Qué es lo que necesita sumar Juanpi Varías para asegurarse el ingreso a Roland Garros? Digo asegurarse porque, claro, si al final no llega al puesto 98 el 15 de abril, llega al puesto 100, tendría que esperar las bajas que siempre va a haber, pero si él quiere ya de una vez asegurarse desde la lista de entrada inicial, pues el puesto 98 me parece que sería el más seguro para que él ya pueda sentirse tranquilo y planificar mejor su calendario europeo. ¿Ok? Bruno Macha dice, buenas noches Manuel, lástima que Carlos haya perdido esta gira de Challenge 75. Sí, una lástima. Que los dos, ¿no? O sea, bueno, Aklon, porque no está sumando puntos, más bien defendió varios puntos y ha bajado en el ranking, dobles, y también lo perjudica Conner, ¿no? Indirectamente, obviamente, sin querer, ¿no? Porque Conner está cambiando de parejas cada torneo, no es lo ideal, y como que los resultados no le están acompañando, al menos en forma sostenida. Ojalá que el debut que tenga San Leopoldo no ha tenido mal cuadro. O sea, es decir, en dobles son 16 parejas, pero de las cuales hay 4 sembrados. No le está tocando, felizmente, ninguno de los 4 sembrados en primera ronda. Yo diría, a priori, es una pareja francesa, ¿no? Con quien debuta, a priori son favoritos, ¿no? Aklon y el tenista israelí, ¿no? El que perdió con Gonzalo Bueno, ¿no? En la anterior Challenger, en singles, ojalá, y el pelotonista israelí tiene buen ranking dobles también, casi igual como el de Conner. Así que ojalá que aprovechen esa primera ronda para sumar puntos, al menos para sumar 12 puntos, que lo consoliden en el top 200. Está muy cerca realmente Conner de asegurar el top 200 en el ranking, en el GT ranking que va a ser del 1 de abril. ¿Ok? Muy bien, pero sí, una pena lo de Aklon, porque ha perdido una gran oportunidad en esta gira Challenge, porque luego ya viene la gira europea y va a ser bien difícil que se pueda enganchar. Muy bien, a ver qué más tengo que comentar. Gracias, muchas gracias a todos los que están unidos. Y si alguien, hago un corte, si alguien le falta su like, es el momento. 37 conectados, 19 likes. 37 conectados, 19 likes. A ver si me apoyan con su like. Muchas gracias a todos. Me quedé aquí. Pepe Barreto, un saludo para ti, Pepe Barreto. Hola, Manuel, saludos. De acuerdo a la llave del cuadro de Challenger de San Leopoldo, es muy posible que Juan Pigoso se encuentre en segunda ronda. Sí, tal cual. Tal cual. Yo diría que hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones que ambos superen la primera ronda. Y yo creo que ya es momento un poco para
para revisar con quiénes les toca, ¿no? Con quiénes les toca. Eso está publicado en nuestra cuenta de X y que también lo hemos replicado en el Instagram, en las historias de Instagram. 9 de la mañana, Gonzalo Bueno con el argentino Rodríguez, Leo Rodríguez, con quien ya jugó hace poco, y le ganó en 3 sets. Gonzalo Bueno, unos challenges previos, así que G2G está a favor de Gonzalo Bueno, 3 puestos 326 Gonzalo Bueno, Rodríguez está en el puesto 533, así que ciertamente con buenas opciones Gonzalo Bueno de acceder a segunda ronda, es favorito, ya le ganó al argentino Rodríguez con más sufrimientos en marcador que en juego, en realidad, que el nivel de juego de ambos, así que ojalá que pueda aprovechar Gonzalo Bueno. Y a la 1 de la tarde, Joaquín Barías, en el ranking 95 actual, está en el 95 actual, juega con Gonzalo Villanueva, puesto 439, un argentino que ha tenido algunos resultados positivos con deditas peruanos, pero no con, bueno, no recientemente con Joaquín Barías, ciertamente el G2G está a favor de Gonzalo Villanueva, pero hablamos del año 2016, cuando Juanpi aún jugaba M15. Así que no es obviamente no es un buen antecedente un encuentro del año 2016 por las realidades distintas de ambos tenistas. Favorito totalmente Juanpi Barillas, ¿no? Hay algo interesante haciendo un cierre sobre las actuaciones de Juanpi Barillas en Challenger. Una vez más, Juanpi Barillas es eliminado por el campeón de un Challenger. Porque finalmente el brasileño Eide fue el que campeonó en el Challenger de Paraguay. Lo mismo le pasó cuando el Challenger de Lima perdió con el argentino, o el ítalo argentino Luciano Dardieri, que fue el que campeonó posteriormente, ¿correcto? Luego, cuando jugó en San Remo, perdió con el campeón, lógicamente era la final, con Balasage, también perdió. Luego, cuando jugó con el alemán Koepke, también un challenger a mitad de año, perdió con él, y el alemán también campeonó ese challenger, así que suele pasar a Juanpi Barillas perder con el campeón de turno, con el que va a ser campeón, y también en el primer challenger que él jugó antes de la gira sudamericana en el año 2023, perdió con Facu Díaz Acosta, creo que fue en cuarto de final. Si bien Facu Díaz Acosta no campeonó ese challenger, fue luego top 100 y campeón ATP 250, al igual que Luciano Dardieri. Así que no sé por qué, pero cuando Juanpi pierde un challenger, o campeona, ¿no? O pierde con un tenista que campeona finalmente, ¿no? O él campeona, o pierde con un tenista que luego levanta el título, o un tenista que luego tiene un crecimiento en su desempeño muy importante, como Facu Díaz Acosta. La única excepción fue cuando perdió con Elías Zimmer en otro challenger, perdió con Elías Zimmer de forma sorpresiva en segunda ronda. Ahí sí fue la única excepción, porque Elías Zimmer no ganó el campeonato, Elías Zimmer no ha tenido una carrera ascendente posteriormente, si bien está en buen momento en esas semanas, luego no es que haya tenido una carrera ascendente en el futuro. Así que esa es la situación con Jaime, el romance de Juanpi Barillas con los Challengers, ¿correcto? Muchas gracias a todos los que están unidos a la transmisión, muchas gracias por los likes, 55 conectados, 25 likes. A ver si llegamos a 30 likes, estamos en la mitad del like, a ver si nos apoyan con los likes para que esta transmisión llegue a más personas. Pepe Barreto, en síntesis, buena ocasión que tiene Juanpi Barillas, incluso el brasileño Eide se retiró y como que su principal rival en esa llave del Challenger no lo tiene, ¿no? Yo diría que Maguer sería su principal rival que va a tener Juanpi Barillas, así que buenas opciones de llegar a semifinales, bueno, muy buenas opciones, a pesar de que haya perdido con Eide, un tenista en alza, ciertamente, buenas opciones que tiene Juanpi de llegar a semifinales, quién sabe, casi ya asegurar su ingreso a Roland Garros. Juan Cervantes, Manuel, ¿cuál es tu opinión de Juanpi? Ha mejorado, pero aún no lo veo en un nivel alto. Solo le ha ganado rivales con ranking bajo y encima
ellos le han complicado varios partidos. A ver, Juan, yo justo también estuve analizando ese tema, ¿ya? Y no hay que ser tan exigentes, o sea, no hay que llevarnos por el último resultado. Porque si lo analizamos, Juanpi, en estos 8 partidos que jugó, no, en estos 9 partidos que jugó, en estos 9 partidos que jugó, 5 en Sao Paulo, perdón, 5 en Santiago y 4 en Asunción, Paraguay, había encadenado 5 partidos muy buenos, 5 partidos consecutivos muy buenos, que fueron los 2 últimos de Santiago y los 3 primeros en Asunción. Había prácticamente ganado con holgura a sus rivales. El único partido que se le complicó de esos 5 fue el debut en Asunción contra el boliviano Prado, que el boliviano Prado ganó en su debut el día de hoy también a un tenista mejor rankeado que él. O sea, Prado era un tenista muy, muy complicado, muy difícil, y que realmente en el primer set que lo barrió a Juan Vivaría 6-1, no tanto fue por errores no forzados de Juanpi, sino fueron virtudes extremas del boliviano, que en algún momento, creo que el mismo Juanpi sabía que iba a bajar el ritmo, ¿no? En un momento no, era imposible que mantenga un ritmo de top 100 en todo el partido. Y efectivamente pasó eso, y Juanpi aprovechó, y luego ganó sus 2 sets siguientes. O sea, no digo que fue sencillo, porque le costó igual, más allá de la amplitud del marcador, sobre todo en el segundo set, en el último set. Pero supo manejar bien el partido, y creo que una vez que ya emparejó el partido y lo sacó adelante, ya no tuvo mayor riesgo. Entonces, Juanpi pudo demostrar en estos 5 partidos, más allá de que solo Bañis, de esos 5 partidos al hilo que ganó, solo Bañis era un top 200, el resto no era top 200, el italiano Passaro era top 300 y el resto fuera el top 300. Si bien es cierto que no estuvo jugando con tenista de ranking alto, que repito otra vez, Bañis el único en la final, top 200, pero el marcador fue amplio, que le ganó al resto de tenistas. O sea, en esos 5 partidos, Juanpi demostró la jerarquía, el mejor ranking, y ganó con amplitud a los 5 tenistas. Y esta vez perdió con Eide, que es difícil, yo diría, que Juanpi Varías, a estas alturas de su carrera, pueda encadenar tantas victorias seguidas, ¿no? Ya encadenó 8 victorias seguidas, ya no es el Juanpi del año 2019, que encadenó 13 victorias seguidas, ya en Challenger, ya no es ese Juanpi, ¿ya? Pero sí creo que es un Juanpi que puede tener una muy buena semana, y si es que disminuye estas tendencias, errores no forzados, que claramente lo perjudica. Más allá de que queda claro que Juanpi tiene un juego muy conocido, ¿no? El juego de fondo, no sube la red, demuestra pocas variantes. Y el gran problema de Juanpi en este último partido fue que su primer servicio lo abandonó, ¿ya? En adición a que, pues, no estuvo muy bien él en la precisión de sus tiros. Le iba un game en que los 4 puntos que ganó el brasileño fueron un calco. Fue tiros largos de él, tiros largos. Parece que no se sentía con la sensibilidad, con la confianza suficiente en ese partido, y realmente regaló muchos puntos, porque yo considero que un Juanpi entonado, un Juanpi preciso, un Juanpi con un buen primer servicio, pues seguramente ganaba al brasileño. El brasileño tampoco, si bien es un tenista en alza, tampoco, a mí más me sorprendió Prado que el brasileño. A mí más me sorprendió Prado, Juan Carlos Prado, más. Yo creo que un par de años, Juan Carlos Prado va a ser imposible para Juanpi, ¿no? Porque es un tenista que se ve que está yendo hacia arriba. Juanpi Varías, creo que ya su margen de mejora, más allá que está haciendo una carrera excepcional, ya no es tanto. Así que yo creo que un par de años tranquilamente Juan Carlos Prado lo va a superar a Juanpi con holgura, y posiblemente esté a la par o mejor que Gonzalo o Nacho Buse. Así que más me convenció realmente Prado que Eide, ¿no? Sin decir que Eide sea un mal tenista, pero yo creería que Juanpi, más efectivo, podría haber tenido un mejor resultado con el brasileño.
¿Ya? ¿Ok? Así que esa es mi opinión, estimado Juan Cervantes. Pero para Challenge 75, Juanpi es favorito, ¿ah? ¿Eh? En cualquier torneo que juegue, en esta serie de torneos, que bueno, en realidad Sao Paulo es el último, acá en Sudamérica, es favorito, ¿verdad? Es favorito. Así que, buena estrategia de Juanpi Varías. Una estrategia válida totalmente de jugar los Challenger. Muy bien. Así es, Pepe Barreto. Juanpi sigue 95. Lo que pasa es que te estás fijando en el ranking oficial, el ranking con corte 18 de marzo, pero en el ranking en vivo, Juanpi está fuera del top 100. Recordemos que hoy, lunes 25 de marzo, no hay ranking. ¿Por qué no hay ranking? Porque hay un Master 1000 que dura 2 semanas, que recién está empezando su segunda semana. Así que el ranking, siguiente ranking, luego del 18 de marzo es el 1 de abril. Por eso Juanpi lo ves en el 95, pero en realidad Juanpi está fuera del 100, está en el 104, me parece. ¿Ya? Para que vuelva al top 100 al 1 de abril, en este ranking que próximo que viene, debería llegar, me parece, a la final. ¿Ya? A la final para que pueda volver al top 100. ¿Ok? Ernesto Cabrera, muchas gracias, Ernesto. Buenas noches, Manuel. Dice, por el ranking de los jugadores, Juan debió haber ganado el Challenger Paraguay. Sí es correcto, sí es correcto. Él es siempre el número uno y, de hecho, era el principal favorito. Pero vamos a analizar. Miami, FMBL Miami. Ya están los octavos final. ¿Cuántas? Los octavos final uno diría, bueno, los 16 primeros sembrados deberían llegar a octavos de final, ¿no? Uno diría, sí, pues son los favoritos. ¿Cuántos sembrados del 1 al 16 hay en octavos de final? Hay 9. Hay 9 sembrados. Es casi un poquito más de la mitad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la mitad de favoritos suele perder. Es así el tenis. ¿Ya? No más del 60% de los favoritos logra avanzar a las rondas que les corresponden. Eso lo ves en cualquier torneo. Puede haber alguna excepción, pero más o menos el 60% de los favoritos es quien logra avanzar. O sea, y mira los Challenger. Los Challenger no los ganan siempre los sembrados número uno. ¿Ya? Por ahí, es más, bien difícil encontrar que en una semana haya más de un sembrado uno que gane un Challenger. No es lo usual, no es lo usual. Así que, por ese lado, el cuadro puede ser favorable. Juan puede ser favorito, pero eso no le garantiza que pueda haber ganado el torneo. Y eso no solamente le pasa a Juanpi, pasa en cualquier torneo. Los favoritos no siempre llegan a las instancias que les corresponden. Pero igual, estas 2 semanas de Juanpi, positivo. Trofeo sin final, más que positivo para mi entender. Sobre todo por la situación en que estaba él. ¿Ya? Yo estoy seguro que él puede llegar a otra semifinal, al menos en esta semana, lo cual sería un buen resultado. Hola, ¿qué tal Freddy Chipana? Dice, hola, ranking es relativo, la Junior es casi top, iba a ser duro partido y así pasó. Ok, lo dices por la derrota de Romina Kuno. Además tiene ya final de W60. Sí, ahora el problema de Romina, o sea, yo sé que Romina ha estado con su lesión y de hecho pues era esperar que no iba a estar su mejor versión. No he visto el partido de Romina, creo que no hubo streaming, me parece. No lo hubo, me parece, no lo sé, pero no lo vi. Ya, queda claro que no iba a estar en su mejor momento Romina por la para que tuvo. El asunto es que yo, si bien el tenis no es ciencia exacta, es claro que no es ciencia exacta, pero yo me hubiese pensado al revés, la situación contraria. Romina empezando fría, sin distancia, por el hecho de no haber tenido competencia, la japonesa superándola. No sé, yo me imagino un japonés o japonesa, me imagino un tenista rápido. Yo, un japonés, me imagino a Michael Chang. Más allá que Michael Chang no es japonesa, más allá porque es americano. Me imagino a Michael Chang que corría todas las bolas, los partidos con Isa, no paraba de correr Michael Chang. O Nishikori, que ha sido entrenado por Michael Chang. Me imagino yo un tenista así, rápido, correlón. Entonces, me imagino yo un tenista japonés, así. Así que yo más bien hubiese pensado que el partido al inicio se le iba a complicar a Romina por la falta de ritmo y que luego Romina iba a agarrar ritmo, iba a tratar de emparejar el partido o superarlo. Pero fue lo contrario, y ese es el tema con Romina, y estoy comentando solamente, yo no estoy criticando a Romina en absoluto, es una nuestra número uno. Romina es siempre muy amable conmigo, con tenis peruano, en cuanto a las consultas, los comentarios. Pero en realidad si vemos, más allá de que está reapareciendo Romina, lo que le pasa es cuando gana el primer set, no logra sostener los resultados.
Y por lo general, cuando le emparejan, su tercer set suele ser superada en forma importante. Vemos un poco la historia de Romina y es algo, lamentablemente, que suele ser constante. Y así que no he visto el partido, no sé si la derrota fue, obviamente la debe haber afectado a la para, pero el asunto es que a Romina, cuando gana el primer set, que en muchos partidos ella gana el primer set, incluso cuando no es favorita. El asunto es que el segundo set, cuando le emparejan, el tercer set de Romina suele ser muy, muy claro para el rival, ¿ya? Como que le cuesta sostener el ritmo, como que le afecta perder el segundo set y de ahí no logra emparejar el partido. Esa es mi única observación con respecto a la derrota de Romina, que ojalá mañana tenga un buen debut en dobles, que es su modalidad fuerte. Lastimosamente le toca con una pareja sembrada, una pareja sembrada le toca, Romina no es sembrada en este torneo, que es un doble 50, así que ojalá, ojalá que pueda tener un buen debut, complicado el debut en el dobles. Así es, Bruno Macha, se le está abriendo el tema a Juanpi en Houston, ¿ya? Y yo creo que sí entra en la Houston, ¿no? Yo creo que sí entra y como que los astros se la alinean. ¿No? Porque ya no depende tanto de que, o sea, ya no está con la preocupación de que si llego a semifinales a Leopoldo, se me complica llegar a Houston, tengo que retirarme, ya no va a estar con ese tema, ¿no? Si él logra acceder al cuadro principal, si es que logra ingresar al cuadro principal, ojalá que pronto se confirme, pues va a ser mucho mejor para él y va a poder jugar Sao Paulo con más tranquilidad y luego estar más libre en Houston, ¿no? Porque puede ser que con Sao Paulo él logre los puntos casi definitivos para que alcance Roland Garros, ¿correcto? Ahí voy a leer Freddy que me está escribiendo, dice, el juego de la rival Romina es aprox así, rápida, buena técnica, fuerte de ambos lados, como todo nipón nipona, como en vóley también. Sobre Juanpi es normal que suelte ese partido, sobre todo las condiciones de Asunción, por cierto, fue una fiesta esa final, buen ambiente. A mí lo que me gustó, Freddy, es la bulla que hacía. Yo no sé quién gritaba tanto, quiénes gritaban tanto, pero siempre escuchaba que gritaban más por rival de Juanpi. ¿No? O sea, no sé, esos gritos no me desconcentraban a mí mismo. No sé si a Juanpi también lo desconcentraba. Pero sí, es correcto lo que dices. Era normal que suelte, ¿no? No se le vio, ¿no? Con esa misma energía. Y yo lo considero superior a Juanpi que Heide. Yo lo considero superior. Ha sido, creo que, un lapsus y yo le tengo fe en Sao Leopoldo. A Juanpi, a pesar que ya conoce esa cancha, ganó el Challenge hace 2 años, es el niño mimado porque lo veo ahí en el Instagram de Sao Leopoldo, lo ponen ahí. Yo creo que se sintió comprometido a no bajarse de Sao Leopoldo porque incluso la publicación está fijado ahí él como el campeón, etcétera, ¿no? Están que lo miman, le hacen publicidad y eso a lo mejor le resulta beneficiario. Pero Chupano nos dice, de Gonce es normal que apunte a Europa y tome estos 8 MD de 125, ya que los 50 suman poco. Sí, yo creo que a ver, yo sigo pensando que él debía todavía no abandonar los 50, ¿eh? Yo creo que todavía no está él para abandonar los 50 porque su récord del top 300 es crítico, ¿ah? ¿Eh? Su récord del top 300 es crítico. Y eso es con lo que te vas a enfrentar de 75 para arriba en los debuts, ¿ya? Por eso él tiene que aprovechar este partido, porque así nomás que le toque un quali, o como le tocó con el israelí también, un quali en el anterior torneo, pues tiene que aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque son 6 puntos que le suman, ¿no? Para su ranking sí es importante 6 puntos, ¿ya? Ojalá, ojalá, ojalá que lo logre. Chepana dice, jaja, sí, la bulla se notó, quizás de mí como muy pegado, pero bueno, está full el domingo. Además, después de tantos años, un challenge en Paraguay. Sí, parece fiesta, parecía fiesta. ¿Ok? Muchas gracias a todos los que están unidos. 38 likes, a ver si llegamos a 40 likes. A ver si a alguien le faltó su like. Estamos aquí reaccionando. Manuel Cabeza le saluda y vamos aquí comentando de los tenistas peruanos. ¿Ok? A ver, voy a leer un par de comentarios y de ahí me quiero centrar un poquito en el cuadro de San Leopoldo, ¿ya? A ver, Bruno Macha, ya le comenté.
Pepe Barreto, ayer saludamos a nuestro gran amigo Nacho Buse. Hoy también cumpleaños, Kina Malpartida. Uy, Kina Malpartida. Una de las que se retiró tan pronto, ¿no? Yo vi todas sus peleas de defensa de título, las ganó con claridad. Una lástima que se haya retirado tan pronto. Sorprendió la derrota de Juanpi ante Eide. Si ganaba el torneo, se bajaba el torneo en Brasil. Yo creía que sí, se bajaba un poco para preparar Houston, ¿no? Yo creo que se bajaba, pero bueno, no pasó así. Y así es Jaime. Eide ganó la final. Juanpi tiene un tema así. Cuando que eliminó un challenger, quien lo eliminó gana el torneo. Así es. Así como Perú en los mundiales de fútbol. Juega siempre con el campeón. Algo así le pasa a Juanpi. Cuando ganó Novak Djokovic en Roland Garros, también campeón Roland Garros. Novak Djokovic. Así es. Da buena suerte, Juanpi Batista. Flavio Melga dice, no vi el partido de Barías, ¿qué pasó? Bueno, es que no jugó bien, fue muy errático. Yo diría más que por virtudes del brasileño, es válido igual el triunfo, queda claro, no estoy desmereciendo. Fue muchos errores, muy errático Juanpi y su primer servicio no funcionaba. Quique Solís, en el doble se vio Guillén de DT al Charlie Verloc. Está difícil para bueno conseguir un DT así, pero qué raro, Guillén con Charlie Verloc. Porque él está con Vasallo Argüello, ¿no? Vasallo Argüello o Facundo Argüello, ya me olvidé. Pero uno de los dos se peleó en plena cancha una vez en jugando un partido, Charlie Verloc, ¿no? No sé si era con Facundo Argüello o con Vasallo Argüello, pero uno, no sé, hay un video que busca en YouTube, pelea Charlie Verloc y casi se van a las mechas, ¿no? En una cancha. Dijeron, te espero a la salida. Así que raro, 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 ¿no? Creo que era con el DT de Guillén. No sé, no sé. Jonás, Sport Huancayo, un saludo ahí para el centro de Lima, Sport Huancayo. Dice, hola, Manuel, ¿sabes dónde se podrá ver el partido de Buse? Antes de empezar el programa, revisé, o sea, si tú quieres ver partidos de ITFs, o sea, como el torneo que va a jugar Ignacio Buse, que es un M25, se pueden rever en la página de ITF en la parte de live stream, pero justamente en tal programa chequeé a ver si estaba en la parrilla, pero no lo vi, no lo vi, no sé si lo pongan después, pero no lo vi, a ver si alguien pueda decir si el día de hoy pasaron los partidos por live stream del Challenge de Tarragona. ¿Ya? Ok, muy bien, Mirko Snayo, buenas noches para ti, Mirko. Jessica Romero, un saludo para ti, Jessica, gracias por unirte. Hola Manuel, buenas noches. ¿Crees que se dé ese enfrentamiento de Barías con un solo bueno? Para mí, a ver, 80% de posibilidades que se dé. Juanpi favorito, 90%, y Gonza, 65%. ¿Ya? Así es. Juanpi favorito, 90%, Gonza, 65%. O sea, es una combinación, más o menos lo que yo te digo, 75-80% que se dé el partido, que ojalá que sea jueves, ¿ya? Que sea feriado. Si es jueves, transmito el partido, pero si es miércoles no voy a poder. Voy a estar muy ocupado el día miércoles, ¿ya? Por trabajo. Ojalá que sea jueves santo. A ver si hacemos un vivo, un partido, el primer partido profesional de Barías Bueno, ¿no? Algo inusual, histórico, histórico realmente. Gracias, Jessica, por tu comentario. Iron, la derrota de Barías frente a Heidi fue un poco extraña. El primer set iba a media marcha, en el segundo se. Ya se vio cuesta arriba y entregó el partido. Un poco pensándose de los polos. Yo también pienso que Juanpi no dio todo. No dio todo. Hasta luego publicó un video, ¿no? De preguntas y respuestas. No sé si se grabó antes que perdiera, pero lo vi tranquilo, lo vi tranquilo, ¿eh? Y sí, estoy de acuerdo contigo. Si era por nivel, se lo proponía Barías, podía contra Heide. Bruno Macha dice, partido ante Prado. Ángelo se parece al duelo de Juan Pablo con la promesa china de Roland Garros, sí, tal cual. Es más, yo tenía esa sensación, Bruno, igual que en ese partido de Roland Garros, decía, ya, en un momento el chino se va a caer. El chino se va a caer en un momento. No, no puede seguir el ritmo. De hecho, Juan Pi en entrevista ha dicho eso, que él también pensaba que el chino se iba a caer en un momento, no podía aguantar el ritmo, pero bueno, pasó, ¿no? Creo que la experiencia de Roland Garros le hizo tener paciencia y no desesperarse porque en un momento Juan Carlos Prado, que no necesariamente bajó el nivel, sino que ya sus tiros no eran tan efectivos.
Y tienes a la del junior, que, o la del junior que recién sale a profesional, esa de querer ganar todo con winners, ¿no? Parece que me hace acordar cuando yo al inicio manejaba, cuando tenía mi bebé, te manejaba, me gustaba acelerar. Me gustaba acelerar, quería ganarle a todos los autos, ¿no? Y no es así. No es así, la inexperiencia, obviamente. Ahora manejo tranquilo. Si me pasan, no hay problema. En la calle manejo tranquilo. Me cierran y reclamo. Ya es otro. Es una mentalidad, ¿no? Entonces me hizo correr, pues, sí, tiene razón. Hizo parecer mucho al chino, ¿no? Tal cual. Ok, pero se cansó, sí, tal cual. Así es, Iron, se bajó Tommy Paul del ATP en Houston. A ver si se bajan también Ben Shelton, Francis Cerundolo. El tema es que Ben Shelton perdió hoy temprano. O sea, si Ben Shelton, o sea, perdió hace poco, ¿no? Con Musetti, de forma sorpresiva. Ese es el tema, porque si ganaba, yo creo que sí se bajaba de Houston, ¿no? Y encima Francis Cerundolo también perdió. Así que creo que necesitan puntos, ¿sabes? Yo no creo que se bajen, ¿no? Yo que ellos no se bajaban. Así es, como mencionas, Shelton y Cerundolo perdieron los 100 en Miami. Así que yo que ellos no me bajo. ¿Correcto? A ver. Así es, Pepe Barreto. Heidi no es tan en San Leopoldo, pero Juanpi definitivamente superior. Solo tuvo un mal día, incómodo en la semifinal de Asunción. Sí, y hasta digo la bulla a la gente, esa bulla que hasta a mí me desconcentraba, creo que lo perjudicó. Muchas gracias, Pepe Barreto, su like número 21. Muchas gracias, vamos, 41 likes. Muchas gracias a todos. Y vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto. Solamente quiero chequear, quiero revisar el cuadro. El cuadro de San Leopoldo, ¿ya? Para cerrar San Leopoldo, vamos a revisar el cuadro de San Leopoldo, ¿ya? Vamos a revisar el cuadro de San Leopoldo. A ver, cuadro de San Leopoldo. ¿Ya? Ok. Bueno, ya sabemos que Juanpi con Gonzalo Villanueva es súper favorito, Juanpi. El Lucky Loser, Gonzalo Villanueva, ojo, el Lucky Loser. Pensé que era cuál, el Lucky Loser, Gonzalo Villanueva. Favorito, 90-10 para mí, Juanpi Varillas. Gonzalo Bueno con el argentino Rodríguez, Leo Rodríguez. 60-40, siendo conservador, 60-40 para Gonzalo. ¿Ya? Pero, o sea, nominalmente debía ser un 70-30. Nominalmente debía ser un 70-30, pero ok. Sabemos que Gonzalo se le complica, por ejemplo, regala un set, ya 60-40. Y ambos jugarían, con lo cual, bueno, favorito Juanpi, ¿eh? O sea, va a ser un duelo de parecidos, ¿no? Un duelo de tenistas muy parecidos, ¿no? Un juego de fondo, partido largo, ¿eh? Ese va a ser partido largo, varía bueno, ¿ya? Y el partido de cuarto sí puede ser de cuidado, ¿no? Yo le veo ahí a Mayer, que recién debuta mañana, yo creo que le gana a Dutra Silva. Y juega contra Oliveira, el portugués, el compañero de dobles de Sergio Galdós. Ganaron el Challenger de Lima, que ha sido casi el último título de Sergio Galdós. Pero yo creo que Mayer, que está en buen momento, que recordemos le ganó con holgura a Gonzalo Bueno, quería que sería el rival de cuarto de final. Ya Juanpi le ha ganado otra vez a Mayer, pero va a ser un duelo duro, ¿no? Pero Juanpi favorito, o sea, 60-40, Juanpi favorito con Mayer. Y en semifinales, como que le ha convenido, obviamente, el retiro de Heide, pero ahí asoma Carabelli, ¿no? Qué lindo duelo, Carabelli con Guillén Mesa, ¿no? Con Facha Guillén, un bonito duelo de primera ronda. Para mí, de que de ahí sale el otro semifinalista, ¿ya? ¿Ya? De ese duelo, Hugo Carabelli y Guillén, ojalá que gane el Facha, me cae bien el Facha, ojalá que gane, ¿ya? Pero cualquiera de los dos va a ser bravo para Juanpi, cualquiera de los dos va a ser bravo para Juanpi. Así que, bueno, si llega a semifinales, yo creo que casi, casi la meta cumplida, pero si no, lo va a hacer en los siguientes. Me refiero a ingresar a Roland Garros. Si no, lo va a lograr o en el Houston o en el último challenge que juegue, que es Sarasota, tranquilamente. Muy bien, a ver, sigo leyendo los comentarios. Ya he leído de Freddy Chipana.
Freddy nos dice, sobre los jóvenes que resaltan en la región, de verdad debería ser una obligación que tengan wildcard en esos challenges, al menos a nivel FE estos intercambios deben darse, veremos. Sí, tal cual, como se da en el segundo semestre, tal cual. O sea, qué buena generación realmente, ¿no? Lo curioso es que no hay argentinos, más bien. Pero cada país tiene su promesa. Bolivia con Prado, Paraguay con Vallejo, Perú con Gonzalo y con Ignacio, Ecuador con Álvaro Guillén, Colombia todavía no, asumo que Miguel Tobón cuando ya sea un poquito más grandecito. Chile sí, no tiene promesa aún. Bueno, Brasil, ni hablar, Brasil tiene N promesas, ¿no? Con Fonseca y demás. Uruguay, bueno, con Aguilar, ¿no? Con Aguilar. ¿Ya? Argentina, bueno, Midón, que acaba de ganar el M15, ¿no? Pero como que en comparación con otras promesas argentinas, como que está un poquito más bajo Lautaro Midón. Pero bueno, recién está empezando, ¿no? Lautaro Midón, que es categoría, la misma categoría de Gonzalo y de Ignacio. Muy bien. Jimmy Lastarria, hola Manuel, ¿qué le pasó a Juanpi? ¿Por qué no pudo con el brasileño en el Challenge de Santiago? Heidi perdió contra Bañis en semifinales, ¿no es cierto?, de Santiago, tal cual, pero ahora le ganó Fonseca. Yo creo que Juanpi no podía con Fonseca, ¿no? ¿Ya? Así con el nivel que está Fonseca, no porque Juanpi esté en más nivel, pero repito, yo creo que ya no es el Juanpi que te va a soportar varios partidos seguidos, ¿ya?, en tan poco tiempo, ¿ya? Me parece que ya no es el Juanpi que va a ganar dos Challenges seguidos como en el año 2019, en las cuales incluso tuvo 13 partidos seguidos ganando, ¿ya? ¿Ok? Así que ya no es el Juanpi de antes, así que yo tomo con tranquilidad la derrota con Keith, ¿ya? A Juanpi no lo vi entero, ¿no? Yo creo que él mismo sabía que era mejor tomarse un descanso, creo. Quinta Casabosa, me dice, jaja, arrugaste, que esto que contaba de que, del auto. No, ya soy más prudente manejando realmente, no quiero tener problemas. Yo soy Mayra Cruz, estoy en París hasta agosto. Juanpi está en Roland Garros, ya que habilitaron los billetes de Roland Garros, gracias. Uy, qué bien, Yosimar. De la Cruz vas a estar en agosto. Ahí va a estar Juanpi, de todas maneras. Qué bien, qué bien. Suerte, Yosimar de la Cruz, ahí nos cuentas, ¿sabes? Cuando esté Juanpi, nos cuentas ahí. Ciro Celada, Ben Shelton perdió con Musetti inspirado. Si va a Houston, va a ser difícil para Juanpi. Tiene que asegurarse puntos antes de. No, sí, Houston. La única forma que. No, complicado, Houston. Le tiene que tocar con un quali, ¿no? Más o menos para que sea favorito. A priori, favorito. Complicado. Por eso yo, mi tema es acá, que llegue a semifinales en San Leopoldo y de ahí con unos cuartos de final en Sarasota, donde. El cual no está tan complicado y sobre todo hay americanos que no son especialistas en arcilla, más allá que es la arcilla blanca o la arcilla un poquito más rápida, la de Estados Unidos. Creo que ahí puede asegurar lo que necesita para entrar Roland Garros. Muchas gracias, Ciro, por tu comentario. DACM, señor de los números, si Varías llega a cuarto de final Roland Garros, ella me seguirá queriendo. ¿Quién es ella? No sé quién es ella. No te puedo, cosas del corazón, no te puedo, yo. Los números en cosas del corazón, lamentablemente no sirven, estimado Díaz M. Luis Mori dice, buen programa, deberían pasar otros partidos ATP. Mil y Grángela, muchas gracias, Luis Mori, por tu comentario. Por el momento estamos dedicados a tenis peruano, pero no está de más también poder pasar otro tipo de partidos. De hecho, si es peruano, sí, sí lo pasamos. Pero ok, paso a paso. Muchas gracias, Luis Mori, por tu comentario. De hace me dice Varías jugará alguna quali de la gira de Master así en Europa. Todo depende de lo que haga ahora en esta semana. Y ya que haces la pregunta, vamos a revisar el calendario de los peruanos, ¿ya? Vamos a revisar el calendario de los peruanos, sobre todo el de Varías, ¿ya? ¿Ok? El de Varías, ¿ya? Juanpi está casi con pi y medio. Que va a entrar el cuadro principal de Houston. Para mí es casi fijo. 90% opciones que entra. Y esa es la semana del 1 de abril. La semana del 8 de abril, si es que le hace falta, va a jugar Sarasota. ¿Ya? Si es que le hace falta. ¿Ya? La semana del 15 de abril ya está en la quali de Bucarest. En la quali del ATP 250 de Bucarest.
justo lo que comentábamos, ¿no? En el programa anterior, de los tres torneos que había, ¿no? Barcelona, que era medio complicado, Bucarest, y el otro era, a ver, el otro torneo era Múnich. El más factible era Bucarest, ¿no? O sea, el que quizás podía tener un mejor cuadro. Así que el 15 de abril lo debemos tener en Bucarest, ¿ya? Y el asunto es que la siguiente semana, o sea, en el corte del 1 de abril, va a salir ya el entry list de Monte Carlos, ¿no? Debería salir el entry list de Monte Carlos. Estoy viendo en este momento mi calendario para darte la respuesta correcta. A ver, 15 de abril. Recordemos que los entry list de los torneos ATP salen 4 semanas antes que empiece el torneo, ¿ya? Y la quali 3 semanas antes, ¿ya? Entonces, el 15 de abril es Bucarest y el... Ah, no, perdón, Monte Carlo ya fue. No, me estoy confundiendo con Madrid, ¿ya? Con Madrid, que es la semana justamente el 22 de abril, ¿ya? Empieza la semana 22 de abril con la quali. La siguiente semana sale el entry list de Madrid. Yo creo que a Compi no le alcanza el cuadro principal. Así campeones a Leopoldo, creo que no le alcanza, ¿ya? Vamos a alucinar un ratito, ¿ya? Vamos a ver, ya que estamos... Para dar respuestas concretas. Si Juanpi campeona a Leopoldo, ¿ya? Hace, a ver. Si Juanpi campeona a Leopoldo, hace 649 puntos. Los 649 puntos le permitiría acceder al ranking 93. No es mucho, ¿ya? No es mucho. O sea, no le alcanza para el cuadro principal de Madrid. De hecho, sí, a la cual sí va a estar. Sí que quiere jugarla, ¿ya? Pero no le alcanza para el cuadro principal de Madrid, ¿ya? Así que para que esté en el cuadro principal de Madrid, si bien son 96 jugadores y le descartamos los quali y los wildcard, debe estar entre los 80, en el top 80. Y no, pues no va a estar en el top 80. Así que complicado realmente que él pueda entrar a la quali de, perdón, al cuadro principal de Madrid, ¿ya? Así que le está faltando, tiene que estar todo 80, ¿ya? Así como estuvo el año pasado. El año pasado estuvo todo 80 en esta época y eso le permitió entrar a Madrid y luego a Roma. Así, a la justa entró, pero le permitió. Recordemos que tenía la semifinal de Buenos Aires y la final de Challenger 125 de San Remo. Esos dos torneos le ayudaron de sobremanera para acceder al cuadro principal de los M1000. Así que con eso te respondo la pregunta. Bien complicado, ¿no? Bien complicado que entre a Madrid en el cuadro principal, ¿ya? Así es, Pepe Barreto. Juanpi tiene todo para competir este challenge. Tiene que aprovechar al máximo este cuadro. Pero mi único temor, o sea, es Carabelli. Carabelli es mi temor, porque Carabelli es un estilo que le complica a Juanpi Varillas, ¿ya? Ese es mi temor. ¿Ok? Así es, Bruno Macha. Lautaro Milón parece la promesa argentina, pero no despega aún. Si bien ha ganado sus dos M15, pero si recordemos, en esta época, en marzo, Gonzalo Bueno había ganado dos M15, ¿no? Entonces, recién Lautaro Milón ha ganado su segundo M15. O sea, un año después que Gonzalo Bueno. ¿Correcto? Y Gonzalo Bueno ya está ganando Challenger 50, ¿no? O sea, está desfasado un año Lautaro Milón. Pero bueno, todavía es joven, eso sí. Yosimar de la Cruz. Hola, confirme si Juanpi estará en Roland Garros. Estoy en París, estará para comprar mi entrada. Es que no te lo puedo confirmar, estimado Yosimar de la Cruz. ¿Cómo te lo puedo confirmar? Es imposible todavía. O sea, yo creo que las posibilidades en este momento están 50-50. 50-50. No sé qué dicen todos. La posibilidad de que Juanpi esté en Roland Garros en el cuadro principal es 50-50. Pero ojo, si no está en el cuadro principal, va a estar en la cual igual, ¿ah? ¿Eh? Igual lo puedes ver en la quali. Compra tu entrada nomás, compra tu entrada, Josimar. ¿Ya? Compra con confianza. ¿Ya? A ver, luego nos escribe Josimar, ¿verdad? Un Junior Roland Garros, peruano, peruano, para apoyar. Yo espero que estén Akamine y Francesca Maguiña. ¿Ya? A menos para hacer la Open, Akamine estuvo en el cuadro principal.
Y Francesca estuvo en la quali clasificada, solamente que no viajó. Pero yo creo que sí, yo creo que ambos van a estar o en cuadro principal en quali, ¿ya? Francesca Maguiña y Nakamine, ¿correcto? Muy bien. Carlos Martín dice, Juan Pablo tiene que ganar todo lo que queda a nivel challenger. Yo creo que sí llega al main draw de Roland Garros, pero si le toca un mal cuadro y se va en primera ronda, son 180 puntos menos que tendría. Pero paso a paso, todavía no pensemos en los 180 puntos de Roland Garros. Ese va a ser otra historia, ¿eh? Otra triste historia va a ser. Pensemos todavía en el corte 15 de abril. Al corte de 15 de abril, en este momento, ¿eh? En este momento tiene 50-50. 50 que entra al cuadro principal, 50 que no entra. ¿Ya? Conforme obviamente avance logre sus triunfos en San Leopoldo, este 50 va a ir creciendo de opción. En este momento es 50-50. Luego ya que logre el objetivo, luego ya pensamos cómo hace para recuperar esos 180 puntos de Roland Garros. Solamente un adelanto. Recordemos que antes de Roland Garros él no ganó mucho. Él tuvo cuatro partidos seguidos en el debut perdidos. Cuatro torneos seguidos que perdió en el debut. Así que entre abril y mayo, Roland Garros solamente tuvo dos triunfos en ATP. Le ganó a su hijo Gastón en Villaluca y le ganó a papá Ramos Viñolas. Es el contrario, ¿no? Papá Ramos Viñolas en Lyon. El único triunfo que ha tenido con Ramos Viñolas, Juan Pivarez. ¿Ya? De ahí no hizo más. Así que, paso a paso primero. ¿Ya? Pepe Barreto, justo dije, ¿no? ¿Qué ranking alcanzaría Juan Pizza Leopoldo? 94, prox. Ya, 94. Víctor Arellano, mejor que arranque de la cual invadir Roma. Así enfrenta partidos más accesibles de arranque y gana puntos. Puede ser, pero Juanpi como que no quiere desgastarse. A Juanpi no le gusta la quali. Recordemos que el año pasado, en forma increíble, hasta ahora yo no entiendo el por qué hizo eso Juanpi. Él se inscribió solamente en los cuatro principales de Madrid y Roma. Mejor dicho, no es que siquiera se inscribió, es obligatorio jugarlos. O sea, ni siquiera tenía que inscribirse. Igual tenía que jugarlos. Igual aparecía en la lista de entrada. Lo que sí era una decisión era inscribirte en la quali. No es obligatorio inscribirte en la quali. Pero él no lo hizo en ninguno de los torneos. Nunca se inscribió en la quali de Madrid y nunca en Roma. Sin embargo, tuvo suerte y entró así, raspando, entró al cuadro principal. Por eso jugó ambos torneos, pero perdió en el debut. ¿Ya? Hasta yo no entiendo por qué no se inscribió en la quali. Así que yo estoy seguro que no se inscribió en la quali yo tampoco. Si no lo hice el año pasado, que estaba en el mejor momento, ahora no lo hace tampoco. Ya respondía Yoshimar. Ciro Celada, mandé, ¿qué es la vida de Luchana Pérez? Luchana Pérez está en la universidad, está jugando en la universidad, está estudiando también, ojo, está becada. Y justo como yo ya había comentado ya semanas previas, en el primer semestre del año es full torneos por equipos de las universidades. Es la parte más complicada del calendario universitario. Así que imposible que iba a venir Luciana Pérez. Recién la segunda semana, el segundo semestre del año, ella puede tener ahí algunas semanas para competir profesionalmente, pero no, lamentablemente, la Billie Jean King Cup es ahora, ¿correcto? Es ahora. Así es, Diego Chávez. Heidi se retiró de San Leopoldo, pero igual está Carabelli en su cuadro de Juan Pivarías. Tal cual, bueno, Machet, tiene ahí un tema de odio con Master Mil, Juan Pivarías, lamentablemente. ¿No? Una racha tremenda, no gana ni un partido, ni cuál y gana siquiera. Así es, Carlos Martínez. Nacho está alternante 2 de Challenger de Barcelona. ¿Ya? Yo creo que entra. Por eso, en el calendario que hemos publicado en Twitter, ponemos que el 1 de abril Nacho puede jugar el Challenger de Barcelona. Total, es la ciudad donde él radica. Yo creo que sí la juega. Yoshimar Lacua es un misterio si Juanpi cambió de entrenador. De hecho, no estuvo con él ni en Santiago ni en Asunción con Chaki Junqueira. No sabe si Chaki Junqueira lo felicitó en el título. Ya, lo felicitó en el título que consiguió. Así que, bueno, al menos buenas relaciones hay. Pero no sé si se ha tomado su respiro. Puede ser. Puede ser. Es como una relación de pareja. Ya, el coach con el tenista. A lo mejor hay que tomarse una semana así de respiro para retomarlo, pensar. ¿Ya? Pero mi sensación también es, a ver, Chuck llevó a Juanpi a su mejor nivel, a su mejor ranking,
y a su mejor actuación, que fue Roland Garros. De hecho, el legado de Chuck a Juanpi es increíble. ¿Ya? Así que, si la relación hay que terminarla, tiene que terminarse en buenos términos, porque lo que hizo Chuck a Juanpi fue algo muy positivo. Yo no sé si otro coach sacaba lo mejor de Juanpi. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si de aquí en el futuro Juanpi necesita otro coach, quizás sí. Pero Juanpi lo ha dicho más de una vez. O sea, es el pensamiento Juanpi, no el mío. Yo me fijo en personas, ¿ya? Y él, si va a cambiar de coach, va a querer una buena persona, tan buena persona como se nota que es Chuck Junqueira. Así que no es sencilla la decisión de Juanpi. Juanpi, yo quisiera que Juanpi lo entrenara en gringo Andrés Schneider, ¿ya? Pero Andrés Schneider es un coach que se destaca, él mismo lo ha dicho en entrevistas, que él es mano dura. Casi no le deja mucho respiro al tenista, ¿no? Y no digo que Juanpi sea indisciplinado, no. Juanpi no es cueva, no, queda claro que no es así, ¿no? Pero es un tenista muy metido en su sistema de entrenamiento, exigente, y a lo mejor Juanpi necesita a alguien que le dé ciertos espacios, ¿no? Y quizás Chuck le dé esos espacios, ¿no? Yo quisiera, que repito, que lo entrenara Andrés Schneider, ¿no? El gringo Schneider. Pero bueno, a lo mejor Juanpi, no sé, se siente cómodo con Chuck, y él prefiere eso, prefiere la comodidad, el paternalismo, y bueno, quién sabe, ¿no? Es finalmente su carrera, no la nuestra. ¿Ok? No, me dice, Manuel, ¿crees que mañana Perú golea a República Dominicana? Yo no vi el partido con Nicaragua, porque justo estaba jugando Juanpi, ¿no? Juanpi estuvo jugando, asumo que nadie que está conectado acá vio el partido Perú-Nicaragua, ¿no? Porque Juanpi estaba jugando. Mira, yo no vi nada del Perú-Nicaragua. Me sorprendí. Yo pensé que era pensé mínimo 4-0. Pensé que mínimo 4-0 con Nicaragua. Me sorprendió que solo sea 2-0. Así que si Perú no le mete 4 a Dominicana, para mí ya no va a ser el mejor debut de Fossati, ¿ya? ¿Ya? Asumiendo que Nicaragua es, perdón, que Dominicana es más bajo que Nicaragua, pero ojo que, no sé, recordemos que en esa goleada que le hicieron a Cristal en Bolivia 6-1, hubo dos goles del delantero dominicano, de Always Ready. No sé si estará, no lo pararon, lo de Cristal está delantero dominicano, así que vamos a ver. Cierro el tema fútbol, ¿ah? Ya no puedo hablar de fútbol. Voy a hacer mi canal esto para hablar de fútbol. A ver, voy a leer ahí los siguientes comentarios, pero antes que nada yo decía, voy a revisar los calendarios de los peruanos, ¿ya? Esta semana, bueno, ya hablamos de Leopoldo, Juanpi y Gonzalo en singles. Ojo que Conner está en el cuadro de dobles, ¿no? Justamente con el israelí, ¿no? El israelí, ojalá que aproveche, es favorito, por ranking favorito su pareja, así que ojalá que sume un triunfo más y si sale en el top 200. En Tarragona, Ignacio debuta eso a las 6 de la mañana, el día de mañana, si es que no hay lluvia. En el MX de Bragado ya nos quedamos sin representantes, lamentablemente Alberto Alvarado no logra tener triunfo este año, un récord de 0-4, lamentable. Alberto Alvarado, yo sé que él pone todo de sí, pero bueno, no le está dando los resultados. Pierde con tenistas de menor ranking que él. Ya corramos, de 22 años, creo. No logra tampoco tener buenos resultados, perdió en el debut. El torneo pasado tuvo un triunfo, pero de ahí no le disputa el este, me refiero. Pero de ahí no logran ganar regularidad, pensando que no está en el ranking todavía. Necesita lograr un punto y no, hasta ahora no lo logra. En Sao Paulo, ya yendo al lado femenino, Romina Kun eliminada en singles, ya hablamos su derrota con la tenista japonesa, pero mañana juega en dobles, ¿ya? Pero le toca un rival dura, una dupla dura, ¿ya? Ojalá que pueda ese triunfo, ¿no? En lo que es su especialidad, que es dobles. En W35 de Terraza, en Barcelona, lamentablemente Anastasia Yamaskine perdió en el debut, no anda bien Anastasia. Anastasia le pasó algo curioso el torneo anterior.
En realidad, yo diría que en síntesis, yo pensaría, yo no vi ningún partido de Anastasia, creo que no lo pasaron en el streaming, pero le pasó algo curioso porque ella ganó un partido de la quali, ella creo que empezó en segunda ronda, me parece, ganó un partido de la quali, y en la ronda final de la quali pierde ella en forma categórica, pierde su partido, o sea, no accede al cuadro principal, pero luego ingresa por Lucky Loser. Pero tocaba con una tenista sembrada en la primera ronda. Era derrota segura. Pero ¿qué pasó? En pleno partido, ya la tenista, no recuerdo su nombre, creo que una francesa, le gana el primer set. Está quiebra arriba. El segundo set, la tenista rival, o sea, a punto de ganar el partido y se lesiona. Se lesiona y tiene que abandonar. Es decir, Anastasia gana un partido donde estaba set abajo y quiebra abajo. Accede a segunda ronda. Y en segunda ronda, felizmente que su rival era una tenista también que venía de la quali y que tiene un ranking muy similar al de Anastasia. Anastasia felizmente tiene una buena actuación y le gana a la tenista que provenía de la quali. Y con eso accede a cuartos de final de forma sorpresiva realmente, ¿no? O sea, como que los resultados, el Lucky Loser, el retiro del rival y jugar con una quali, los astros se le unieron. Pero ya, en cuartos de final le tocó una tenista sembrada otra vez y la barrió al tenista, lamentablemente la barrió. Y le ganó con claridad a Anastasia. Y hoy día perdió también, perdió en la quali de este Pedro de 35 de Terraza, en forma también clara. Y bueno, se nos fue Anastasia del torneo y ya terminó su participación. Terminó su participación. Así que Anastasia que anda ahí con emprendimiento, no sé qué tan enfocada está en el tenis. Recordemos que no está convocada al equipo Billie Jean King Cup. No sé si porque no la quisieron convocar o porque ella desistió, a lo mejor desistió porque está en Europa y dijo, no, yo estoy viviendo en Barcelona, estoy con mi emprendimiento, estoy con mi pareja, estamos dando charlas de autoestima, ¿no? Charlas de emprendimiento y no, no vengo a Lima, Perú, a lo mejor fue decisión de ella, ¿no? Ok, cerramos el tema Anastasia, esa es la semana 25 de marzo, la actual, ¿no? Anastasia ya eliminada. Semana del 1 de abril, Joaquín Barías, yo creo que entra al cuadro principal de Houston. Yo creo que Nachito Buse juega el Challenge 75 de Barcelona en Clay, en la quali al menos. En Florianópolis, el Challenge de Florianópolis, o sea, siguiendo la gira sudamericana de Challenger. Gonzalo ya está en el cuadro principal. Y Conner está cerca de entrar a la quali. Esa misma semana. El M15 de Bragado, el segundo torneo de Bragado, igual está Alberto Alvarado, Jaco Ramos, y también he notado a un Pedro Yamaquine. Yamaquine estaba anotado en Bragado, pero se bajó, no sé si por lesión. ¿Ya? Ojalá que sí pueda jugar. Y esa misma semana, W75 de Florianópolis, Romina Kuno, ya está en la quali de singles y asumo que va a jugar el dobles también. Y en Europa, esa misma semana, el 1 de abril, Anastasia en Santa Margherita de Pula, ¿ya? W35. Va a jugar el 1 de abril, está en la quali ya, ¿ya? O sea, ya de España, viaja a Italia a jugar tenis y asumo que también amplía su red de contactos de su emprendimiento, ¿ya? El 8 de abril, la semana del 8 de abril, Juan Pi está anotado en el Challenge 75 Sarasota, en Clay, en Estados Unidos. Yo creo que va a depender que juegue o no lo juegue, si es que está dentro o no Roland Garros. ¿No? Yo creo que igual tendría que anotarse, ¿no? Porque uno no sabe pues, los números, ¿no? ¿Quién surge, ¿no? De atrás, un tenista, y yo creo que debería igual jugarlo y ahí más o menos regular. Esa semana, el 8 de abril, M15 Quillota, vuelve los ITF en Chile después de creo que 10 años. Los ITF en Chile. Están como alternos en la cual y aún Alvarado, Yamaskine y Jaco Ramos, ¿no? ¿No? La semana del 8 de abril, igual. En Barcelona o en Cataluña, Ignacio Bus está en el M15 de Telde, en España, M15. También está un Challenger inscrito, pero está muy lejos como alterno. Vamos a ver si le alcanza o no. No, porque M15 suena poco para él, ¿eh? M15 suena poco para él. Y W35 Santa Margherita di Pula, sigue ahí los torneos en esa ciudad italiana. Anastasia también está inscrita, está como alternante en la quali, está en número 127, está bien lejos, pero bueno. Tranquilo, porque eso avanza rápido. Esto avanza rápido. Y esa semana 8 de abril creo que es lo más importante porque es
el grupo 1, zona americana del BDN King Cup. Nuestro equipo peruano, comandado por Romina Cuno, secundado por Michela Castro y por la junior Fernanda Maguiña, Elizabeth Castillo y Leticia Bazán, aunque Michela Castro también tiene categoría junior, pues un equipo muy joven, va a tratar de conservar la categoría. Duro, duro, porque el presente Romina Cuno al momento no es el mejor. Así que ojalá, ojalá que podamos tener fortuna. Ya, ese es el poco del calendario de los peruanos. Vamos ya a la última parte del programa. Muchas gracias a todos los que están unidos. Si a alguien le falta su like, a ver si llegamos a 50. Falta un like para 50. A ver si me regalan, a ver quién me regala el like número 50. Falta un like para el 50. A ver si me regalan al menos ya para irme contento con mis 50 likes. A ver, vamos a leer los últimos comentarios. Gracias, 50 likes. Muchas gracias a todos. Carlos Martínez dice, el que necesita cambio de DT es Gonza, no destaca en los challenges, debe cambiar su forma de juego, él sigue siendo su talón, el saque sigue siendo su talón de Aquiles y Reynoso no ha podido encontrar la vuelta. Sí, un tema lo de Gonza. A ver, igual yo te digo, estimado Jimmy, perdón, estimado Carlos, hay que ir paso a paso. O sea, no estoy diciendo que haya que esperar mucho a Gonza, pero que Gonza esté ganando los debuts de los challengers, que se acostumbra a ganar los debuts de los challengers, yo creo que sería un paso adelante. Ojo que Gonza suele perder los debuts de los challengers. Mira su historial. Suele perder. Así que si él logra al menos pasar a segunda ronda en forma continua, yo pensaría que es un paso adelante, ¿ya? Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, como dije, Gonza pierde con top 300. ¿Ya? No vas a tener siempre la fortuna de jugar con un quali en los debuts de los challengers. Mayormente con quienes va a jugar son tenistas del top 300. Así que él tiene que ser más competitivo a nivel de top 300. ¿Ya? Ojalá, ojalá que... Y de hecho, mucho radica en su saque. Él es bueno también quebrando, ¿no? Pero el tema es su saque. Es correcto, su primer servicio. Tal cual. Pero bueno, aún aunque cueste decirlo, hay que tener paciencia. Jimmy Lastarga, aspiras mucho. Pues Muratoglu, ¿cómo va a dirigir a Juan? Muratoglu cobra una fortuna, entrenado a Serena Williams, a Simona Halep, a Room, no, pues Muratoglu está muy fuera, no alcanza pues a Juan Pim Muratoglu. La parte de Muratoglu está con Simona Halep, lo acusó de darle las sustancias prohibidas, no sé, Muratoglu tiene mala fama, mejor no. Y se llama de la Cruz, Lucho Hornan de T de Juan Pim, pero el tema es que Lucho Hornan no está para viajar ya, él no quiere viajar, no, él quiere estar su vida, él tiene su academia acá en Lima, tiene su negocio, ¿no? De Inma Sport. Está en muchas cosas, Lucho Hornan, ¿no? No creo que él realmente quiera viajar con un tenista de país a país, ¿no? Creo que no está en sus planes, me parece. Así es, Pepe Barreto. ¿Cuándo perdió en la quali en singles? En forma clara, perdió. No, el primer set lo luchó. El segundo, no, perdió 6-0 el primer set, ¿no? El segundo set sí lo luchó. Pero sí. Es algo que yo de verdad, ahora que me hablas de Conner, es un tema que todavía no me cierra a mí. O sea, ahí se está jugando un W15 Bragado. Dos W15 Bragado. Después W15 en Quillota, en Chile. Es que si Conner quiere aún rescatar su carrera en singles, y bueno, seguir siendo competitivo en ritmo en dobles, yo que él me iba a los W15, pero sobre todo para rescatar su carrera en singles, donde él, lamentablemente, por su ranking, es competitivo en W15. Porque en W25 y Challenger no es competitivo. Tiene que tener mucha fortuna, que sea un cuadro muy abierto y le pueda tocar una quali con wildcard, como le pasó en el torneo anterior, en el Asunción. Jugó con un tenista local wildcard y, bueno, lo ganó, pues, ¿no? Lo ganó. Pero tiene que tener esa suerte, porque ni siquiera jugando con Fernando Ceballos, él puede ganar. Fernando Ceballos que está fuera del 1000, pero que es un tenista experimentado doblista en este caso. Así que yo que Conner, realmente, ¿eh? Yo sé que más plata en Challenger, etcétera, pero yo me iba a M15, ¿eh? Jugaba mis 3 semanas en M15, y con eso por ahí me acercaba, no sé, pues 100 puestos al menos, ¿no? 100 puestos subía y al menos me daba la ocasión de estar mejor situado para las quali y los Challenger. Y al menos pasé siempre, al menos, ¿no? De ahí una que otra que puedo ser siempre. Así que, no sé. Cada tenista hace su carrera. Yo realmente me hubiese
jugado los M15. Yo hubiese jugado los M25 de Punta del Este, los M15 de Bragado, y ahí lo de Chile, el de Quillota. Yo hubiese hecho en vez de Cuate, pero bueno, cada uno sabe por qué lo hace. Ciro Celada, Manuel, el sembrado 2 de Sao Paulo, Teo Montero, que hizo dobles con Juan Piz en Gran Slam, ¿puede ser un rival o Hugo Cabelli es más fuerte? Claro, pero Thiago Montero, a ver, está en la otra parte del cuadro, ¿no es cierto? Thiago Montero no está en el cuadro de Juanpi. Claro, Thiago Montero está en el otro lado. O sea, Thiago Montero es posible rival, pero en la final. Más que nada, yo estaba analizando el cuadro de Juanpi, en la parte de arriba, que sería Carabelli más fuerte, ¿correcto? ¿Qué más? Yoshimar de la Cruz, aparte de Juanpi, ¿algún peruano podría jugar en la quali de Roland Garros? No, ninguno. Recuerdo que Gonzalo Bueno tenía la expectativa, ¿no? Cuando ganó el Challenger de este 50 en Mendoza creo que fue, o Buenos Aires. Bueno, estaba muy emocionado Gonzalo Bueno, ¿no? Y más, dijo en la entrevista post-título, sí, yo quiero clasificar Roland Garros, pero yo mismo lo dije, está medio complicado, está bastante complicado, aún está Gonzalo para... Ojalá que lo logre pronto, ¿no? Pero no este año, debe empezar el siguiente año. Así que, no, Juan, en teoría, por ranking, Gonzalo Bueno es el más cercano, entre comillas, porque está a 100 puestos. Y 100 puestos es como andar 3 Challenger, o 2 al menos. Y 75. Medio complicado, así que, no. Solamente Juanpi, estimado Yoshima de la Cruz, a quien puedes ver. Diego Chávez, vamos terminando. ¿Ese bus tiene entrenador? Sí, tiene entrenador. Mejor dicho, tiene un entrenador que lo acompañe en la academia. No siempre es uno fijo, ¿ya? Pero ahora que esté en Barcelona o jugando en España estos torneos, estoy seguro que alguien lo acompañe de todas formas. Yoshima de la Cruz, yo no creo que sea buena idea que le inviten a Buse. Empezó que no lo van a hacer, ¿no? Descartado, no lo van a hacer. O sea, Buse lo van a invitar acá en Sudamérica, pero en Europa no lo van a invitar. Hay otras prioridades en Europa, ¿ya? O sea, más cercano que le inviten a Fonseca, por último. Fonseca quizás sí le invitan, pero Buse no. ¿No? Lamentablemente es así. Sí, Alberto lo dijo, hubiese sido bonito una final Juanpi con Fonseca, pero yo creo que a Fonseca le ganaba. Samuel Segarra, Conner es notable que no le da singles en general. A mí me ha será dos vistas nomás. Sí, pero... No sé, yo me he dado una chance, aprovechando que mi hermano está lesionado, yo sé que no es buena idea, pero aprovechando que está lesionado y no va a jugar conmigo en pareja, me hubiese ido a los ITF, ¿ya? Para subir 100 puestos, a los M15 me hubiese ido. De verdad que hubiese hecho eso, ¿no? Subía de lo mejor unos 100 puestos, estaba mejor posicionado para las quali de los challenges, pero bueno. Jimmy Lastarria, esta dupla boliviana, ¿por qué no juega los más 3.000? ¿O no están obligados o tienen buen ranking? ¿Sabes cuál es el problema, Jimmy Lastarria? Que cuando se inscriben los cuadros de dobles, también lo pueden hacer los singlistas, ¿ya? Y al final, ¿quiénes entran? Los que tienen mejor ranking. No importa si eres singles o dobles. Es decir, ellos son puestos 80 en dobles, ¿no es cierto? 80, ¿ya? ¿Cuál es al final lo que hacen es sumar su ranking de ambos doblistas. 80 con 80, 160. Pero si, por decir, como suele ocurrir, Baez con Echeverry hacen dupla en dobles, ¿cuánto es su ranking? 70, 30 más 40, 70. Ellos van a tener la prioridad. Yarry y Otavilo se juntan, ellos van a tener la prioridad porque tienen mejor ranking. Porque no importa si es ranking de singles o ranking de dobles, se suma de ambos su mejor ranking, ya sea singles y dobles, y igual son superados. Ellos para tener opción tienen que ser top 40 por lo menos, top 40, ahí recién en la combinación de los rankings van a estar mejor posicionados. Pero están 80 aún. Les falta harto, lamentablemente. Les falta harto. Ojalá que lo logren. Yo creo que se han superado como doblistas, ¿no? Se han superado. Cada día juegan mejor. Ojalá que lo logren. ¿Correcto? Yoshimar, estuviste en Francia. ¿Qué tal la experiencia? Cuando Juanpi llegó a octavo de final, dice, yo lo vi a Juanpi el año pasado con él, Polonia regaló puntos y muchas faltas. Con el polaco, ¿no? Regaló puntos y muchas faltas. Me fui en el quinto set porque me ganaba el metro
Pero seguí por teléfono. ¿Cómo te vas a ir, Yoshimaru de la Cruz? Antes del quinto set, volviendo al quinto set. ¿Cómo te vas a ir, Yoshimaru? Yo me acabo de dormir ahí, no sé. No, yo sé que me ha complicado Francia. Yo estaba en París también y el metro tiene su... No es como Nueva York, ¿no? El metro está 24 horas. No, yo sé que... Yo sé que... Pero no sé, yo me quedaba dormido en la plaza, ¿no? ¿No? En el parque. Era verano, ¿no? No podía dormir en la calle, ¿no? No hacía mucho calor, no hacía mucho frío, ¿no? ¿No? No sé. Claro, los aires son muy caros, ¿no? No, yo me quedaba... ¿Cómo te hacía el quinto set, Yoshimaru? No te pases. ¿Cómo te hacía el quinto set en pleno partido? Claro, cometían muchos errores ambos, porque están cansados, ¿no? Parecía un partido... Parecía la pelea de Rocky. La pelea de Rocky 1, Rocky 2, que está por caerse, parecía eso. Ahí nos dice, a Bucio puede ser que lo inviten para la ATP de Mallorca, que se juega en junio. Ah, pues es en grasa, ¿eh? Es en grasa. La empresa que organiza es la misma que la ATP de Santiago, se juega en césped. Sí, pues en césped, en grasa, correcto. No lo sé, ¿no? No lo sé. No sé si sea buena idea, ¿no? Para Nachito Bucio jugar en césped aún. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias a todos los que se han unido. Gracias por los likes, 54 likes. Hemos hablado de las posibilidades de Ignacio Buse, de Gonzalo Bueno, en Sao Paulo. Yo creo que sí hay duelo peruano en octavo de final. Ojalá que Romina gane mañana. Y Nachito Buse mañana juega. Me estaba olvidando. O sea, sí mencioné que Nachito juega mañana. Lo que no mencioné es con quién juega. Nachito, que acaba de cumplir 20 años el día de hoy, 25 de marzo. Ojo, si quieren saludar a Nachito, todavía están a tiempo. Quedan 2 minutos para la medianoche. Ya, para saludar a Nachito, cumple 20 años, 20 añitos Nachito. Mañana juega Nacho, estrenando sus 20 años, con el francés Chazal, que está en el puesto 457. Nacho está 437. Partido duro. O sea, partido duro por ranking, digo. Ojalá que Nacho haga prevalecer, no sé, su potencial. ¿Ya? ¿Ok? Esa es a... 6 de la mañana juega Nacho, 9 de la mañana juega Gonzalo, 11 de la mañana, no, 1 de la tarde juega Juanpi, 3 de la tarde creo que juega Romina por ahí, más o menos dobles, ¿ya? Eso es un poco el duelo de los peruanos. Diego Chávez dice, si invitaron al Andaluce en un Master 1000, lo pueden invitar a Buse. Sí, pero un español, un europeo tiene más cartel, es como Run lo invitaba a cuantos torneos había. Ese es el problema, es distinto a un sudamericano. Por más que sea Colo, Nacho Buse, es más complicado. Los americanos la tienen más complicadas, ¿eh? No creo que sea tanto así. Ojalá que sí, Luis Amaro. Ojalá que sí lo inviten por Wildcard, pero lo veo complicado. ¿Ok? Así es, Iron. La noche tiene mucho marketing. Es distinto. El pasaporte importa, tal cual. Así es. Así es, el pasaporte importa. Esa sí es la realidad. Pero ojo, no solo los peruanos, ¿eh? Los argentinos les pasa lo mismo. A quien sí lo van a invitar en Wildcard es a Fonseca, pero en Estoril, ¿no es cierto? En Estoril lo van a invitar, ¿no? Ya le confirmaron Wildcard. Claro, pero Fonseca es otro que tiene marketing, ¿no? Él está, creo que, con la empresa de Federer, ¿no? Está con la empresa de Federer, de Fonseca, ¿ya? Y Federer tiene sus contactos, obviamente. Y asumo, en Portugal lo van a invitar porque es a la portugués, ¿no? Asumo que hay algo habrá ahí, ¿no? Ya, pero complicado para un sudamericano realmente en general. Bueno, ahora sí cortamos la transmisión. Muchas gracias a todos por estar acá. Hemos repasado las posibilidades de los peruanos. Clave que Juanpi llegue a mínimo semifinales para mantenerse en carrera a Roland Garros. Yo creo que sí lo hace. Ya ha sido un accidente lo que le pasó en Asunción, Paraguay. Así que mucha fe para lo que viene de Juanpi. Muchas gracias a todos. Sigan nuestras redes de tenis peruano, Instagram, X y YouTube. Y estamos pronto. Y si juegan, si el día jueves hay partido de peruanos, yo creo que sí lo transmitimos, ¿eh? Pues si es miércoles, se nos complica realmente. Muchas gracias. Y será hasta el próximo lunes o antes si es que hay un partido de los peruanos. Hasta luego. Que estén bien. Gracias por conectarse.